Bueno, buenas tardes, sean todas bienvenidas a la sesión de grupo de hábitos de consumo en el maquillaje. Mi nombre es Zaira, voy a ser su moderadora. Todas espero que participen. Primero también quiero darles las gracias por estar aquí, por el esfuerzo de haber venido. Les explico rápidamente la dinámica. Vamos a hablar un tema, yo les voy a lanzar como preguntas o un tema y ustedes van a ir levantando la mano y me van a decir quién quiere participar, qué temas tienen. Si tienen algún punto diferente a la otra persona, igual se puede debatir, comentar y ya pues ahí se va a ir llevando poco a poco cada tema. Igual si tienen dudas, si no entienden a lo mejor un término o cualquier cosa, pues ya me dicen, ya los vamos aclarando. Igual se va a hacer una pequeña dinámica, igual para saber sus hábitos de consumo. Y bueno, nosotros les vamos a dar el material y ya. Igual por son imágenes, entonces igual unas cosas no se distinguen bien. Entonces igual si tienen duda me van diciendo, si no de todos modos yo les voy diciendo todos los que van. Entonces vamos a comenzar con el tema y bueno, primero igual también quiero que se presente. Entonces empezamos contigo, das tu nombre, son todas ingenieras, entonces bueno, nomás dicen que son su ingeniería igual y pues me dicen su edad. ¿Me paro? Ok, mi nombre es Sofía Gordillo, estudio Ingeniería Civil y tengo 19 años. Yo me llamo Itzer, estoy estudiando Ingeniería Geomática y tengo 18 años. Yo me llamo Janet Renovato, estoy en Ingeniería en Computación y tengo 22 años. Hola, buenas tardes, yo soy Daniela Cardona, tengo 18 años y estudio para ser ingeniera ambiental. Hola, yo soy Rosaura Medellín y estudio Ingeniería Geomática, tengo 19 años. Yo soy Yasmín, tengo 18 años y estudio Ingeniería Mecánica Administrador. Yo soy Edith Ramos y estudio Ingeniería en Computación, tengo 22 años. Mi nombre es Perla, tengo 18 años y estudio Ingeniería Mecánica Administrador. Mi nombre es Daniela Martínez, estudio Ingeniería Biomédica y tengo 19 años. Ok, bueno, ya igual como quiera, igual si se quieren referir a alguien más, pues ya todos tienen sus nombres ahí. Igual les repito mi nombre, soy Zaira, voy a tratar de aprender un nombre de todas. Y pues vamos a comenzar ahora sí ya con el tema directo. ¿Cuántos de ustedes se maquillan aquí? Pueden levantar la mano. Maquillar, con que te pongas brillo labial, con que te pongas rímel, ya cuenta. Ok, entonces todas aquí nos maquillamos. De alguna u otra forma, no es que todos nos pintemos menos, pero todos nos pintamos. Entonces, bueno, quiero que me expliquen qué tipo de maquillaje utilizan cada uno. ¿Podemos comenzar contigo, por favor, Eric? Normalmente yo nada más uso brillo y delineador. Ok. ¿Y contigo qué maquillaje usas por lo regular? Yo solo me pongo una baby cream. Y ya a veces algo de color en los labios. ¿Podrías especificarnos si algunas tengan la duda de que es una baby cream? Pues es crema, pero tiene como un poquito de color, nada más. Muy bien, vamos contigo, Janet. Pues yo nada más uso base para la cara y poquito brillo. Daniela. Yo realmente la mayoría del tiempo nunca me maquillo, nada, solamente humectante en los labios. Ok, Rosario. Rosalba, perdón. ¿Sí? Rosaura. Yo normalmente solamente la base y humectante también. Ok, continuamos contigo, por favor. Yo la base, rímel, labial, rubor. Está bien, ¿qué más? No sé. Pues todo. O sea, no uso sombra, la verdad, de diario. No uso sombras o así, pero sí. Sí, procuro como lo complementario, como los cinco básicos, ¿no? Ok, Perla. Pues yo uso maquillaje en polvo, rímel y sombra. Continuamos con Itzel. Pues yo solo uso rímel y delineador. Ok, ¿y Sofía? Pues yo nada más humectante en los labios, a veces rímel, pero es muy poco. Ok, bueno. Entonces ya me dijeron más o menos cómo que tipo de maquillaje utilizan cada una. Pero ¿alguien sabe por qué se maquilla? O sea, la razón por qué se maquilla. Yo. A ver, comenzamos contigo. Sí. Lo normal que son los labios es porque se me resecan mucho.
por el clima de aquí de San Luis. Como yo no soy de San Luis, entonces, por eso. ¿Y dónde vives normalmente? ¿Te los humectas, te maquillas? No. O sea, no es necesario. No es necesario. Ok. Bueno, yo igual que Sofi, yo también, por resequedad, cambios de clima, igual, humectante. Y si quiero cambiar un poquito, un poco de rímel, nada más. Pero no sé, ¿alguna otra razón? O sea, no tanto, por ejemplo, ella me lo menciona como por salud, por el cuidado de... ¿Pero alguna otra razón que tengan? Yo porque a veces, normalmente duermo 3 horas y media. Y luego me veo muy mal. Ok, entonces, pero ¿cómo lo podrías manejar? ¿Cómo, en qué concepto sería? ¿Por estética? ¿Por...? No sé. Ay, no sé. Pues sí, de estética. No sé, por ejemplo, a ver. Yo, por ejemplo, más que nada porque como que es algo típico de la mujer, ¿no? El hecho de que a una mujer no se maquille es algo muy raro, entonces, y más porque ves a tu mamá, a tus hermanas, todo eso, entonces te empieza a llamar mucho la atención el maquillarte, no tanto porque por estética, a lo mejor a veces hay personas que no lo necesiten, sino porque es una costumbre que se tiene. Okay, alguien tiene otra razón. Yo tengo un pensamiento. Por ejemplo, mi mamá no acostumbra a maquillarse y yo fui deportista y eso hacía que, ¿para qué me voy a maquillar si voy a ir a entrenar? Entonces eso también como que me alejó del hecho de querer maquillarme, aparte de que mi mamá no lo hacía con, se pone delineador nada más. Entonces, yo creo que eso también influye. Pero si queremos cambiar, pues un poquito de maquillaje. Bueno, también a veces hay ocasiones en las que estamos como que un poco de autoestima baja y el vernos bien nos hace sentir bien. Ajá. Entonces el maquillaje nos ayuda. O sea, se puede mejorar como la autoestima. Ajá. Y que nos, a veces el maquillarnos, el sentirnos arregladas, nos hace ver bonitas. Podría ser una razón. Por ejemplo, ¿qué razón nos podrías dar tú, Yasmín, para maquillarte? Pues sí, eso, de que a veces te levantas y te ves y dices, ay, ¿qué pasa? Depende del día. Pues, yo me maquillo en la mañana, ¿no? Entonces, llego a la escuela y paso un buen rato y me veo en el espejo y sigo igual y ya ni siquiera traigo maquillaje, pero, ¿sabes? Como que cuando no me maquillo se siente raro. Diferente. Sí, claro. ¿Y tú, Dani? Yo creo que es por seguridad. Bueno, al menos yo, o sea, en la mañana, o sea, no. A veces se me hace tarde y me voy pintando en el coche. No puedo llegar a la escuela, la verdad, sin maquillaje. Me siento como, no sé, como que me veo rara y como que la gente lo nota. Y pues no. Como que uno proyecta a lo mejor esa inseguridad, ajá, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No, como no me veo así. Ajá. Entonces, de alguna forma, el maquillaje nos da también, pues, algunas veces seguridad, esa de llegar e imponer. Y podría ser, ¿no? Bueno. Yo opino lo mismo, pero a ver, respeto. ¿Y tú cómo lo opinas? Como te digo, nada más así como que a veces sí nos alza la autoestima y todo. Pero la mujer es segura sin maquillaje o con él. Para mí, no es mi punto de vista. Otra razón por la que se podría maquillar son ocasiones especiales. Uh-huh. Verte diferente y sentirte diferente. Puede ser que, no sé, cotidianamente te ven como estamos, ¿no? Ahorita, y quieres resaltar en una ocasión especial, te maquillas. Uh-huh. Y eso hace que todos los demás lo noten. Para mí. Sí, igual también, como ustedes mencionan, o sea, maquillajes diferentes. Uh-huh. Y a veces también un simple delineado o una sombra cambian completamente todo. Sí. Ok, bueno, entonces ya también, sin querer queriendo, ya mencionaron cómo se sienten de alguna forma con el maquillaje. Y bueno, por ejemplo, ya vamos a empezar la dinámica. ¿Algunas de ustedes tienen... ¿alguna de ustedes tiene Cosmeticara? ¿Cuántas hay con Cosmeticara? Yo. 3, 4, 5. Bueno, aquí todas vamos a tener Cosmeticara. Imaginemos que son una Cosmeticara.
Igual si se cayó ahorita el maquillaje o algo así, me dicen y ya se los pasamos. En estas bolsitas, vayan sacando todos los maquillajes que vienen. Vienen muchas imágenes de muchísimos maquillajes. Bueno, como de todos los que son, uno de cada uno. Rimen, delineadores, en gel, en lápices, sombras, correctores, diferentes tipos de maquillaje, líquido, crema, muchos. Entonces, ¿sabes qué? Te va a quedar mal con la bolsita, pero aquí hay muchos maquillajes. Entonces, bueno, si alguien siente que le falta el maquillaje, oye, yo uso otra cosa y no está aquí, entonces ahorita me dice. Los van volteando todos al frente, igual que lo atrás, tienen el nombre de lo que es. Y los van checando. ¿Esto qué es? Ese es corrector de ojos. Yo tengo dos maquillajes líquidos. ¿Alguien quiere uno? ¿Quieres un compacto? Yo tengo dos. Sí, hay unos que se repiten, pero no hay problema. O sea, los pueden dejar ahorita y ya les explico cómo es. Sí, yo, o ver las que. ¿Cuáles son las que me dijeron que tenían cosmetiquera? Y bueno, por ejemplo, las que me dicen que no tienen cosmetiquera, o sea, no tienen aunque sea un botecito o algo donde echar. ¿Cosméticos o algo así? No, los meto así a la mochila, directo. Ok, no, pero tienen así, o sea, pero tienen sus cosméticos, pues. Sí. Igual no los tienen en su bolsita como tal, pero igual yo también. Ahí, a la mochila. A ver. O en una bolsita, donde sea. ¿En una cajita? Ajá, sí. O sea, no necesariamente tiene que ser la cosmétiquera convencional. ¿Ese también es polvo compacto? Sí. De hecho, este es el que son como las perlitas, las de bronceado. Esas, no, el rubor, miren, déjenles, voy a tomar los tips para ir explicándoles a todas qué son, más fácil. Miren, les explico, es delineador líquido, rímel, este es el pegamento de las pestañas. Ah, ¿sí? Sí. El rubor, maquillaje compacto, corrector de ojos, maquillaje líquido, delineador de ojos, perlas bronceadoras, brillo de labios, sombras, igual acá hay otras sombras, maquillaje también compacto, maquillaje en crema, aquí falta uno, labial, y creo ella tiene, ¿me prestas este lindito? Este, no sé si alguien lo ocupe, es el delineador en gel. Pues bueno, si alguien lo ocupa, ahorita me dicen, ella tiene muchísimas. Sí, sí, ahorita, yo tengo muchísimas. Si alguien lo necesita o si alguien lo tiene, ahorita ya me dice. ¿Sale? Ya todas más o menos se relacionan con los maquillajes que hay. Uh-huh. Ok, bueno. Entonces, quiero que me digan, ahorita van a agarrar su cosmetiquera y dentro de ella van a meter los cosméticos que ustedes normalmente tienen. O sea, solo tenerlo de que usar. Sí, no, los que ustedes tienen. O sea, no, a lo mejor yo tengo 10 paquetes de sombras, pero no pongo ninguno. Pero las tengo. Ajá. O sea, van a echar todo lo que ustedes tengan, aunque lo usen o no lo usen. Pero lo que tengan de cosméticos. ¿Qué dijiste? Corrector de ojos. Ah, sí. Por ejemplo, ¿ustedes tienen más o menos conciencia de cuántos maquillajes tienen? Sí. No. No. ¿Que sí? Yo sé. Qué bueno, esto ahorita me va a decir. Ay. ¿Este qué es? Ese es maquillaje en crema. Creo que yo no tengo brillo. ¿Alguien tiene brillo? ¿Esto qué es? Ese también son brillos de labios. Mira, este también, este que está aquí. Y abajo del compacto. Es que no alcanza. Ese al lado, esos son también brillos de labios. ¿Y ese? Y ese es del rímel, pero el que son de los dos, del blanco y del negro. Sofía, ¿tú me puedes decir cuántos cosméticos tienes? Sin contar ahorita, sí, más o menos cuántos tienes. En tu casa, en cosmetiquera, en el lugar, en la cajita. Son muchos.
¿Cómo qué tanto son? Como unos 20, 25. ¿Y tú cuántos tienes? Sí, yo tengo 4, 5, como 6. Okay. De repetidos, o sea, solo utilizo 3. Uh-huh. Y de esos 3 tengo como 2 de cada uno. Sí. Ok. Janet, ¿cuántos tienes? Yo tengo como 10, pero los compartimos. Porque como todas las de mi casa son mujeres, okay, mis hermanas, compramos en comunidad. Ah, muy interesante. Daniela, ¿tú cuántos tienes, calculas? También como 8, pero pues es 3 y medio, así. Rosaura, ¿cuántos tienes tú más o menos? Como 10. ¿También? ¿Yasmín? Yo creo que sí tengo como entre 25 y 30. Ok. Edith, ¿tú cuántos tienes más o menos? También más o menos como 30 o más. Okay. No estoy segura. ¿Perla? Yo más de 30. ¿Y Dani? Como 15 o 20. Ok, bueno, ahorita entonces, a ver si aquí les hacemos estos a un lado. Y cuenten ahorita cuántos tienen ahorita ustedes en sus cosmetiqueros, igual. Igual como mencionan, algunos los tienen repetidos. ¿Y en sus cosmetiqueros qué marcas abundan más? Mary Kay. Mary Kay, Avon, Fairborn, ¿qué más? Maybelline. ¿Alguna otra marca? Pueden ser igual, pueden ser comerciales o no comerciales, hay unas que son locales. No sé. ¿Alguna otra marca que también utilices? Hay una que se llama Apple o algo así. Ajá. Yo tengo un rubor que es naturista, no sé qué, de verdad, si compro y sale bien. Sí, o sea, no, no todos los maquillajes que usamos realmente son de marca. Hay unos que nos recomienda la tía y... los venden en los tianguis. Como que el más común que no es de marca es el rímel, ¿no? Ajá, de hecho, muchas veces. Bueno, entonces ya me mencionaron algunas marcas, que eran Avon, Yabra, Mary Kay. ¿Cuál es más? Revlon. Maybelline. Ok. Bueno, entonces, ya más o menos tienen... ¿Cuántos tienes tú? 3. 3. ¿Acá? ¿Cuántos 8. Tenemos? 8. 7. 7. 5. 15. ¿Estos no son para los compactos? Sí. Ah. Soy yo con las demás, ahorita las digo. Ok, Perla. Dani. 10. ¿Acá? 11. Bueno, de esos 11 solo van a escoger, de los que tengan, solo van a escoger los 3 que digan, sin ellos no puedo vivir. Okay. Son básicos, pero solo tengo 3. Bueno, aquí ya los tenemos. Ya ella, okay, tuvo trabajo fácil. Perfecto, sí. Tienen que ser 3. Sí. ¿Es difícil o sea? No, bueno, es que no es tan difícil, no los uso todos. Pero escojan los que digan, no, estos sí son básicos, que sin ellos no sé qué bien. Si les dijeron, ya solo van a poder utilizar 3 maquillajes en toda su vida, solo pueden usar 3. ¿Ya? Ok, bueno, a ver, entonces, Perla, dime cuáles son los 3 maquillajes que son básicos para ti. Es polvo. Ajá. Es rímel y corrector. ¿Y me puedes decir el por qué son básicos y por qué todos los demás que tenías no lo son? El corrector porque siento que se me ven así como que mis ojos bien pequeños si no lo uso. Y el rímel también, y el corrector también. Y por ejemplo, todos los demás que dejaste a un lado, ¿por qué no son tan importantes? Porque pienso que son para ocasiones más, o sea, para verme más bien en otras ocasiones. Ok, ¿y en tu caso? Yo puse el rubor, el maquillaje líquido y labial. ¿Y por qué son importantes para ti? Pues, el maquillaje líquido porque como que me da color uniforme. Ya, ¿no? El rubor, pues, ¿cómo me va a poner maquillaje? O sea, una base me va a ver bien blanca y no me va a poner rubor, me va a ver como un muerto. Ok. Y, pues, la boca igual. Como que se me hace extraño no traer colorcito en la boca. A mí. Ajá.
Y por ejemplo, todos los demás que veían sombras, yo como que asocio, yo personalmente, sombras como que de noche, yo. Ajá. Y la verdad no sé usar sombras, no me sé pintar con sombras. Y luego, no sé, rímel, estaba en como que, porque como que siento que sí lo necesito, pero preferiría, si me dieran a elegir, preferiría esos tres. Podría vivir sin rímel. Ok, ¿en tu caso? El brillo labial, el rímel y el rubor. ¿Por qué? El brillo por el clima. Ajá. Por esto, más por salud. El rímel no lo uso muy seguido, pero cuando a veces quiero cambiar un poco en mis ojos y eso, pues el rímel es indispensable, ¿no? Uh-huh. Y el rubor, que a veces que sí andamos, somos ingenieros, uh-huh, entonces desveladas y a veces con toda la cara pálida que no hemos comido, entonces para dar un poco de colorcito, ¿no?, y de vida a nuestra cara. Ok, vamos contigo, Itzel. Ok, bueno, pues yo no tuve que elegir entre nada, son los tres básicos que uso. Los uso porque es lo que más me llama la atención, lo único que me gusta resaltar en mí serían los ojos simplemente. Por eso el rímel y el delineador y el gloss para la boca simplemente. No uso nada más ni elijo nada más porque siento que ya sería algo demasiado. Demasiado, demasiado. No me gusta maquillarme bastante porque soy de las personas de las que no me gusta aparentar cosas que no soy o que no tengo. Y bueno, siento que el día que no use yo maquillaje, bueno, en dado caso de que me maquillara siempre y utilizara mucho, el día que no lo use siento que voy a ser otra persona diferente. Entonces quiero mostrar lo que soy siempre, no verme rara todo el día. ¿Tú sientes como que el maquillaje te debe traer como una máscara o cómo? Ajá. Y aparentar algo que no sé. Sí, tienes un plan. Exacto. Uh-huh. Fíjense que, bueno, ahorita, regresando ahorita a la dinámica, nos dando cuenta que casi todas concuerdan en ese punto. Que todas, casi en su mayoría, pues deben hablar casi de cara lavada, o solo un rímel, o solo el labial, o solo el rubor, o lo que sea, o el maquillaje. Uh-huh. Pero concuerdan, creo yo, no sé si sea por la ingeniería, que casi el maquillaje no es indispensable, creo yo. Ahorita en lo que vamos bien, ¿sí? Bueno, a ver, continuamos contigo. Yo uso base en polvo, labial, bueno, brillo labial y delineador. ¿Y por qué son importantes? Y los otros, ¿no? Porque el polvo me hace ver un poquito más blanca, porque nada más me muevo poquito o veo a alguien que me gusta y me pongo toda roja. Y cambio muy rápido de color, entonces como que eso disimula mi color rojito. Ella no va a ser más el rubor que y bueno, ¿por qué los otros no los escogiste? Porque pues ya así natural pues se resalta lo demás con el delineador, pues mis ojos son chiquitos y traigo lentes, como que no se llaman mucho la atención, no los necesito. Muy bien. Y bueno, en tu caso, ¿cuál sería? Yo escogí rímel, delineador y gloss, brillo labial. Porque me gustan mis ojos y me gusta mi sonrisa. Y si quiero cambiar, me gusta más resaltar mis ojos. Uh-huh. Y con rímel y delineador es suficiente. Okay. Y para marcar mi sonrisa y para que no esté, para que esté humectada o un poquito así bonita con el gloss. Ok, ahora continuamos contigo, por favor. Bueno, yo elegí el rímel, uh-huh, el maquillaje líquido y el delineador. ¿Por qué? Porque, bueno, para cambiar un poquito los ojos, pues indispensable es delineador. Uh-huh. El maquillaje líquido porque se me hace un poco más fácil, bueno, se me hace a mí mejor que el compacto. Y el delineador también para hacer resaltar los ojos. Ok, ¿y los demás por qué no los escogiste? Porque, bueno, no me gusta mucho maquillarme, entonces cuando me pongo sombra y este tipo de maquillaje siento que me veo rara. Y por eso por lo menos. Ok, ahora contigo. Yo puse labial, maquillaje líquido y en polvo. ¿Por qué? Porque, bueno, la base es como para quitar
Sí, se disimula imperfecciones y todo eso. Y el polvo para quitar el brillo. El labial también me gusta ponerme algo en los labios, casi siempre. Ok. ¿Y los demás por qué no entraron en la cosmética ideal? El delineador, digo, el... Sí, delineador la verdad no me gusta. El rímel, porque se me corre, entonces no me agrada tanto. Y el rubor, porque también yo siempre me pongo toda roja. Entonces, no se me... No es tan necesario. ¿Eddie? Sí. Ajá. Yo escogí el gloss, delineador y base de maquillaje líquido. Porque, bueno, el delineador porque como que es el que más uso. Uh-huh. Siento que si no, como que mis ojos se ven muy, no sé, apagados. Y el gloss porque sí, también como que sí siento que se me resecan mucho los labios. Sí. El maquillaje líquido a veces lo uso cuando estoy muy desvelada o así, o así digo, ay, no sé si me asustan. Uh-huh. Y para mí porque es... Como dijiste que eran los con los que ya no podríamos, viviríamos para siempre. Un día lo voy a necesitar más. Por eso. Ok. Y terminamos contigo, Carlos. No, ya había pasado. Ay, sí, perdón. Ay, ya. Bueno, entonces ya todos pusieron. Y, a ver, creo que aquí lo que más concordó fueron los brillos de labios. Uh-huh. ¿Sí? Sí. El rímel. Uh-huh. Sí. Creo que el rímel. Y los maquillajes, ya sean compactos o en polvo. Creo que casi la mayoría puso, pero en realidad los que... ¿No? A ver, más así. ¿Cuántos decidieron el rímel? 2, 4, 6. Y ahora un maquillaje, ya sea líquido o... Ok. Los brillos de labios. Uh-huh. Y los delineadores, por último. Okay. Pues que hubo como empate en varios, creo. Pero creo que el rímel es el que más resalta. Sí. En la mayoría, resaltar los ojos es como una buena mirada. No, es muy importante, creo. En la mayoría. Ok, bueno, entonces ustedes también mencionan que no siempre es indispensable el maquillaje, que solo de repente. Pero a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? Para algo sí esto es indispensable irme maquillada. O sea, ¿con qué frecuencia lo buscan el maquillaje? ¿Recurren a los beneficios que nos puede dar? Fiestas. Eventos. Ok. ¿Y solamente, eso solo para fiestas? Una cita importante. A ver, vamos, cada quien va a ir dando sus puntos de vista importantes. Mejor, más fácil. A ver, Edith, dime cuáles son esas razones importantes por las que te maquillarías completamente. O sea, incluyendo base, rímel, corrector, delineador, no sé, sombras. O sea, que realmente ahí sí hubiera una carga de maquillaje especial. Sí, fiestas. Y cuando no dormí nada. ¿Y por ejemplo para la escuela? Normalmente nada más traigo delineador y gloss. ¿Solamente? Uh-huh. ¿Tú solo ocasiones especiales? Perla, por ejemplo, en tu casa. Yo sí me maquillo diario. Ajá. Pero cuando son ocasiones especiales, fiestas de todo tipo, sí me pongo más sombra, o sea, sí me le doy más importancia. Okay, ¿y para la escuela? Solo lo básico. ¿Y para salir con amigos, no sé, una ida al cine, a comer? No, tampoco salir. O sea, como si fuera a la escuela. Okay, ¿Dani? Sí, igual, o sea, es diario, pues me tardo 5 minutos en maquillarme, máximo. Pero para salir un evento o algo así, no me tardo 2 horas. Pero sí, como que sí piensas más, o sea, como que hasta te enchinas la pestaña con más cuidado y te pones el rímel despacito para que se quede grande. No sé, es el tiempo que inviertes, yo creo. No tanto okay. Cuánto maquillaje. ¿En tu caso? Pues serían eventos. Fiestas o eventos importantes, ya sea de mi familia o propio, ¿no? Ok. Y para la escuela, por ejemplo, bueno, a veces que nos piden exposiciones o así, nos piden ir presentadas, o sea, presentables nosotros, pues ya ni modo de ir en trajecito o camisa así bien y sin nada en el maquillaje, también depende mucho de la ropa que traigamos, ¿no? Ok.
Sí, también siento que va mucho en la ocasión. Yo lo haría también igual en ocasiones en las cuales quiero recordar toda mi vida y quiero recordarla de una buena manera, ¿no? Sentirme que fue una situación en la que estaba bien y me veía bien. Igual también hay ocasiones, digo, como dice Sofía, pues sí hay ciertas ocasiones, siento que la escuela no es un requisito para poder estudiar bien el hecho de estar bien maquillada, sino sí, en la escuela. ¿Y para salir con amigos? Para salir con amigos, igual solo lo básico, no mucho. Ok, Janet. Pues yo, fiestas, bodas y en graduaciones. Es donde más maquillaje uso. Porque normalmente, pues en ingeniería, pues vas. Es por tranquila, levesona. Porque a veces te mandan a hacer, no sé, prácticas o andas en laboratorio y andas hasta las 5 de la tarde. Desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Como que no te dan ganas de estar ahí retocando el maquillaje. Entonces, algo rápido. Okay. También fiestas, eventos, ya sea de mi familia o amigos, cosas realmente importantes que digas, quiero cambiar, quiero verme diferente. O ya si, bueno, salidas con amigos, pues yo creo que ellos me conocen y pues me aceptan como soy. Okay. Ya si va alguien que realmente quiera... Decir, no, pues que me vea diferente este chico. Entonces, ¿igual también un chico influye para que nos maquillemos? Sí. ¿Mucho? Sí. Aunque las haya visto siempre así, por ejemplo, ustedes como mencionan en ingeniería, que andan casi cada la lavada, muy poquito, pero ¿sabes qué? Vamos a ir al cine, ¿recorran el maquillaje o no? Sí. En ocasiones. Yo creo que pues sí. Es que luego se acostumbran a verte así normal. Yo creo que si un chavo te acepta así desarreglada, sin maquillaje, te merece maquillada y peinadita. Sí. Ok. Sí. Concuerdo con eso. Para que se dé una idea de que... Pues, no siempre va a haber glamour en la mujer, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, igual, solo para ocasiones especiales, fiestas. Ok, ¿contigo? Sí, sí. Yo también. Mm. Y para salir con amigos... También puede depender de a dónde vas a ir con tus amigos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ir al cine, a lo mejor te pones más rímel o algo así. Pero si vas a ir al antro en la noche, pues sí te arreglas un poquito más. Okay. A lo mejor no tanto como si fueras a ir a unos 15 años, pero pues también. Ok. Unos 15 años. Ya terminamos, ¿verdad? El Ok, bueno, entonces concordamos también que el hecho de que sea una fecha especial, una fiesta, una salida con un chico, un chico especial, influye, pero la escuela realmente no es algo donde realmente necesitamos estar maquillada. Ok, muy bien, bueno. Entonces, si quieren, ahorita hacemos a un ladito ya los maquillajes, ajá. Y bueno, a ver. ¿Ustedes con qué frecuencia compran sus maquillajes? Cuando se acaba. Yo la verdad. Lo más que se lo quita mi mamá. Ok. Bueno, es que ella compra varios paquetes, así consume más o menos, y yo sí le quito el de ella. Este es sutilito, está repetido. Por lo regular, es cada...